Bien, continuamos en su programa Aroma a Negocios. Estamos contentos de compartir con ustedes un programa más. Aprendiendo de Negocios. Elisa, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Muy silenciosa, muy sonriente. Eso es preocupante. Sí, pues como saben, a mi querida amiga Thaís la pongo a hacer diferentes cosas. Entonces, traje algo que quiero que te pongas. ¡Ay, ay, ay! ¿Okay? ¡Qué lindo! Como has visto, yo lo he usado en otros programas, así que hoy te toca para protección. Hoy me toca a mí. Y también, como no traes lentes... Oh, por eso fue que trajiste lentes. Entonces, tú sí cargas unos lentes... Que son mis lentes normales. Que son tus lentes normales. Y bueno, el qué día bello, de hoy... ¡Qué bello, ¿verdad? ¿Me lo tengo que poner ya? Sí, el día de hoy vamos a hacer un experimento. Por si creían que lo habían visto todo aquí en Aroma Negocios, hoy vamos a hacer un experimento y la que la va a hacer la científica es mi amiga Thaís. Oh. Ok, así que voy a ir moviendo un poquito esto para acá, para que no te tape. Señores, esto es en vivo y en directo, ya saben, aquí no... Bueno, a ver. En esta canastita, que déjenme veo aquí cómo lo acomodamos, yo creo que así. Muy bien. En esta canastita tengo varios ingredientes. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es vamos a explicar cómo funciona así, a grosso modo, una tarjeta de crédito. Oh. ¿Ok? Y tú me vas a ayudar para esto, porque tú claro. sabes que tú eres la de la financiera aquí, yo soy la creativa, tú la financiera y vamos a hacer juntos... Juntas un equipo, un allá los televidentes, ¿okay? Y yo. Sí, muy ¿listo? Bien. Entonces, tenemos un recipiente, una botella. ¿Okay? Muy bien. Tenemos aquí en nuestra taza de Aroma Negocios, tenemos agua tibia. Te voy pasando el agua tibia. Ajá. Tenemos levadura, ajá. ¿Ok? Y entonces le vas a echar bastantita levadura al agua tibia. Ok. Y lo que vamos a hacer es vamos a simular, hacer una simulación. Ahí voy, ahí voy. Que el recipiente este es nuestra tarjeta de crédito, nuestro okay. plástico. ¿Ok? Nuestra tarjeta de crédito aquí. Es muy este bien, de aquí. Aquí tenemos la cucharita. Okay. Muy bien. El agua tibia... Y la levadura son los intereses y los cargos moratorios, ¿se dicen? Pues sí. Uh-huh. Como cuando por incumplimiento. No pagamos, ajá, entonces. Entonces, vas a mezclar los impuestos junto con los cargos moratorios. ¿La cantidad? O sea, tú échale bastante, al cabo que, ¿qué más va a pasar? Imagínense que estoy gastando mucho dinero. Sí. Entonces, me cobraron mucho. Muy bien. Sí, porque así también que, hay bastante agua. Ahorita te voy a pedir... que pongas en nuestra tarjeta de crédito, ¿qué te gustaría meterle a nuestra tarjeta de crédito? ¿Qué me gustaría meterle? O más bien, ¿para qué usos uno lo haría? Bueno, la tarjeta de crédito, Elisa, es un instrumento que nos sirve para que nosotros no tengamos efectivo. Okay. Pero es muy importante señalar que la tarjeta de crédito no significa que tenemos más dinero. Exacto. Es decir, yo gano 20 mil pesos y si mi tarjeta es de 20 mil pesos más, no es que tengo 40 mil. Es como este recipiente que está vacío, es solamente un medio exactamente. De financiamiento, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, ¿y qué usos? ¿Qué usos? Yo lo utilizaría... Para eso, para no cargar efectivo, para utilizar una compra en la que me exigen la tarjeta de crédito, okay. para, de repente, hay algunos comercios que no cobran intereses, y entonces puedo pagarla, muy tomando bien. En cuenta que debo pagar siempre después de las fechas, ¿verdad? Para que me tenga por lo menos un plazo de un mes y no pague tantos intereses. Muy bien, vamos a ponerle un concepto. Vamos, por ahí escuché aquí en el estudio... La colegiatura de los hijos. Que eso de repente, si ahora que es en línea, la colegiatura de los hijos. Vamos a echarle aquí. Agua oxigenada en el frasquito. Agua eso sería oxigenada. Algo que estamos pagando, la colegiatura. Sí, la colegiatura de los hijos. Listo. ¿Y algo médico también pudiera ser? Puede ser que también sea. ¿Y como es agua oxigenada? Algo médico, ¿verdad? Es agua oxigenada. Ahí. O un gasto médico que quizás no tuvimos ese guardadito ajá. para imprevistos.
Sí. De ahí para cosas como, como que esto es jabón. ¿Qué le podemos decir que es el jabón? El jabón pudiéramos utilizarlo para pagar quizá un bien, decimos en mercadotecnia, un bien de comparación. ¿Qué es un bien de comparación? Es un bien que tiene una representación económica alta, porque nosotros no lo compramos de la noche a la mañana, como la línea blanca, la línea marrón. Okay. Podemos utilizar nuestra tarjeta de crédito porque en ese momento no tengamos suficiente efectivo. Y tomando en cuenta meses sin intereses. Meses sin interés y tomando en cuenta que nosotros tenemos la capacidad de pago, Elisa. Okay, capacidad porque eso es muy importante. Nosotros ahorita no podemos emocionarnos con una tarjeta, comprar todo lo que se nos provoque, porque tampoco es que nos hicimos ricos al adquirir una tarjeta de crédito. Ahorita vamos a ver qué pasa si nos excedemos de nuestra capacidad de pago. Bueno, entonces estos son esos gastos que de repente no tenemos toda la liquidez en el momento, pero sabemos que mediante nuestra capacidad de pago, pues lo podemos realizar. Muy bien. Ok, listo. Y por último, aquí tengo colorante vegetal. ¿Qué pudiera ser el colorante vegetal? Bueno, de repente el colorante, como buen colorante, yo diría que serían aquellas cosas artificiales o superfluas que nosotros decidimos comprar con la tarjeta de crédito. Entonces se me antoja que salí a un centro comercial y quise comprar una bolsa nueva porque color mostaza, porque ese color me parece que es el color de moda del 2020. ¿Verdad? Y así. Y entonces después quise comprar otros zapatos más, además de los 45 pares que ya tengo, y así sucesivamente. Yo creo que el color son como vanidades. Bueno, ya tenemos aquí nuestros gastos que son importantes, nuestros gastos vanidosos. Sí, lo ven allí. Ahí en están. La cámara. Ok, estoy un poco nerviosa porque lo hicimos a menor escala. Yo no estoy nerviosa porque estoy bien protegida. Si algo explota, por lo menos mis ojos quedarán bien. Lo voy a acercar más para allá. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando se junta? Esperemos que funcione. Cuando se juntan nuestros... Se nos olvidó pagar, no pudimos pagar, compramos cuenta. Bueno, imagínate que se me empañaron los lentes del susto. Ok, entonces tenemos los intereses. ¿Qué pasa cuando se junta todo el que si de necesidades? Los moratorios. Lo moratorio y todo. Ay, Elisa. Oh, mira lo que sucede. Pero a ver, ya déjalo ahí. Y como vemos, sigue. Sigue como efervescente, ¿verdad? Sigue creciendo. Eso pasa cuando nosotros nos desbordamos en nuestros límites de crédito. Cuando creemos que tenemos más y en realidad no es así. Y para los que están en casa, esto sigue fluyendo. O sea, no se quedó en que solo se rebasó y ya. Sino que el efecto siguen esas espumas fluyendo y fluyendo. Y eso nos puede pasar con nuestra línea de crédito si nos excedemos. Que de repente va a llegar el punto en el que ya no podamos pagar. Entonces, ¿qué te quedas con esto? Elisa, creo que nosotros hemos aprendido en este segmento que debemos pensar bien la forma de hacer las finanzas. Y voy a despedir primero con unos saludos. Vamos a saludar para terminar con un versículo, ¿te parece? Sigue fluyendo, ¿eh? Eso no va a parar. Aquí tengo... vamos a ver los mensajitos, aquí está. Saludos a Conchis Ramos, qué linda, Gaby Ortiz y Marta Carrillo, gracias por estar en sintonía, gracias por siempre apoyarnos. Un abrazo. Sí, bien, gracias. Quiero compartir con ustedes unos versículos que son bien conocidos y que representan en donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida. Por eso creo que nos puede servir para que en el momento de nosotros utilizar nuestros instrumentos financieros, seamos sólidos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que nuestras finanzas deben estar fundadas sobre algo sólido, sobre la cantidad de dinero que tenemos, nosotros debemos pensar en gastar. Y el siguiente versículo dice...
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero decirles que si nosotros fundamentamos nuestra fe, nuestra finanza, nuestra vida, nuestra familia en Cristo Jesús, es la roca. Estaremos bien cimentados, así que esperamos que todas nuestras decisiones personales, financieras, estén puestas en las manos de Dios. No se va a desbordar como pasó con esto. Estaremos siempre bien medidos. Ha sido un segmento hermoso. Y bueno, en el próximo segmento va a estar la experta del área con nosotros. Así que sigan ahí, manden sus dudas, sus comentarios y que no nos pase como el experimento, que nuestra vida no se desborde. Seguimos aquí en Aroma a Negocios.